Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas. Así que aquí la tenéis, la intro de Necro for Fun. El puto amo. A ver qué tal es mi primer Duriel. Ya he conseguido las keys, he conseguido de matar a Barsan 2 huevos pringosos y he conseguido matar a Grigori 2 esquilas de agonía. Nos venimos aquí y a ver qué tal es. Voy a ponerme... De hecho, vamos, lo primero de todo, tengo la resistencia al veneno capeada, pero vamos a chetarnos. Vamos a la de las pociones, que está aquí arriba. Vamos a pedir una poción de resistencia al veneno máxima. Porque sé que Duriel hace mucho daño veneno. Así que elixir. ¿Qué tenemos por aquí? Elixir de 5% de resistencia máxima, este es. Nos hacemos uno. Y con este elixir de aquí, mi resistencia al veneno pasa a ser de 75. ¿Preparados? Preparados. Vamos a ello. No me enfrento nunca a ella, no sé cómo va, no sé qué mecánicas tiene. El nivel 89. Tú que priorizas justo llegar al 50. La primera vez que llego, la season pasada dropeé al 30. Yo priorizo conseguir un poquito de equipo sacro. Para eso me voy a la mecánica esta verde, la nueva, y ahí saco un poquito de equipo sacro. Cuando tenga equipo ítem level 750, algo así, entonces ya me desvío a conseguir materiales con mareas de sangre y luego ya levear un poquito. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Y a todos los que están aquí en la puerta de Uriel. ¿Estarán para ver si alguien paga la key y ellos se pueden meter de regalo? ¿Alguien que aparezca y diga, me carreáis de Uriel? No me extrañaría, ¿eh? Los bichos a nivel 100. El típico jetilla, ¿no? A ver, si tú llegas aquí con la key y te pica el culo y no lo quieres matar por ti mismo, te están ofreciendo un carry gratuito. Ah, vale, te he entendido otra cosa. A ver, son unos jetas porque no van a farmear la key. Y se van a llevar el drop igual. Pero por otra parte, pero ellos, si tú necesitas. Ellos ponen la key para entrar, ¿no? No, la key la pones tú. Ellos ponen el daño. Ah, y ellos. Ellos el daño. Entiendo que sí. Vale, aquí está la arena de combate de Uriel. Vamos a ver cómo funciona. Dos huevos pringos y dos esquilas de agonía. Nunca me he peleado con él. Solo sé que tiene un montón de daño de veneno. Yo llevo una resistencia al veneno del 75%, tomándome una poti. Si puedo llegar al 85%, tengo entendido, con un pantalón y algo más. Vamos a ver qué supone esto. Go. Punzada de Duriel. Vale, y este es Duriel. Duriel gusano. El principal problema que tengo yo con Duriel es que no voy a tener suficientes pociones, supongo. Vale, vamos a ver si puedo matar unos cuantos magots, que igual estos me sueltan potis. Vale, la resistencia al veneno me hace mundo, ¿eh? Y no pararme encima de los charcos me hace otro mundo. Voy a no pararme encima de los charcos, importante. Y huye. ¿Y ahora que me manda sus discipulillos? A ver, entonces. Pues sí. Pican, ¿eh? Los discipulillos pican bastante.
Y control de masas. Y ahora hay dos minimagots. Dos punzadas. Uno muerto. Y otro muerto. Me estoy quedando sin potis. No dejes que este me pegue. Pero, ¿por qué cojones? Si tienes el cuarto de baño al lado, cabrón. Lo hice porque me estoy cagando. No, porque se me ha cagado, se me ha meado uno en la colonia, en el suelo, teniendo el cuarto de baño al lado. Y ¡toma! ¡Boom! ¡En tu puta cara! Pi 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 pi. Uy, se ha quedado cerca, gente. Se ha quedado muy cerca. Uy. Ay. Bien, ¿no? Bastante contento. Hostia, no pensé que pudiera matarlo. Y menos con esta build. Me he puesto nervioso, Más 3 rangos a todas las habilidades de categoría imbuición. Reducción de cooldown. Reducción de daño a enemigos cercanos. Y menos duración de control de masas. 25% más de probabilidad de golpe de suerte contra enemigos afectados por control de masas. Por aquí tenemos E-level 925. ¡Hostias! Daño vulnerabilidad, afectados por control de masas. Ralentización, veneno. Doble resistencia, reutilización, ocultación. Doble resistencia, pociones. Abrojos, bla bla bla. Esto es un arma. Una espada. Y otra espada, lástima que sean espadas. Un yelmo con CD, rangos y armadura. ¡Hostias, el yelmo, O sea, el mío está bien, con una resistencia, pero este está con armadura, este me gusta más. Luego, ballesta 1, con daño, vulnerabilidad, estadísticas, arrollamiento y enemigos cercanos. Y segunda ballesta, con daño en el tiempo. Bueno, las ballestas no me mejoran. ¿Qué level es tu PJ Micro? Sale aquí. 89. Pues ahí ha caído Uber Duriel a la primera. ¡Boom! Bastante satisfecho. Bastante satisfacido. Si encima me llega a caer un Harlequín, ya me pongo muy contento. Sí, la verdad que satisfecho.